Hello. Hi, good evening. Hello, can you hear me, guys? Good evening. Good evening, how are you? Fine, thank you. And you? Pretty good, thank you for asking. Okay, I see some people is connecting. That's nice. Perfect. I know it's a couple of minutes before class. Falta un minuto o dos antes de la clase, pero quería probar el audio. Ya estoy feliz que veo que me escuchen. Okay. Hola, buenas noches. Hello, good evening. How are you? Hi. Fine, that's great, terrific, perfect, perfect. So, welcome to your class. Welcome, I see many people is connecting. We are about to start. So, let me start with this. Okay. Yes, we're almost done with this. How are you today, guys? How are you doing? I'm fine, and you? Pretty good. Thank you so much for asking. Lo demás no sé qué dijo. Lo siento. Don't worry. Don't worry. Vamos a ir aprendiendo. Este okay. Es tu primer clase. Sé que, hay vocabulario porque sí me saludó. Entonces, por ahí hay algo. Vamos a usar eso que ya tienen y vamos a incrementarlo, ¿verdad? Esa es la idea. So, welcome. No sé si es la primera vez que van a tomar clases de inglés en línea o usar la aplicación de Zoom. No, Zoom ya lo sé usar, pero en el caso de tomar una clase en línea es primera vez. Ok. Igual para mí. Es verdad. Ok, ok. Muy bien. Ya conoce más o menos el uso de Zoom, primera vez clases en línea. ¿Qué más? ¿Qué más quieren compartir? Bueno, en primer lugar, dar gracias a Dios porque formamos parte de realmente de esta red, Inglés Corporativo, una bendición. Mi nombre es Mirna Méndez. Nice to meet you, Mirna. Nice to meet you, too. Hello. Okay, hello. How are you tonight? I'm pretty good, thank you. What about you? How are you doing? A little exhausted. Oh, you're exhausted. Okay, exhausted. Yeah. A lot of work. Yes. Okay. But that's a blessing. Es una bendición el trabajo. Okay. Yes, so, of course. I agree with you, teacher. Nice. Vamos a dar comienzo. Ya veo que la mayoría están ya por acá. Bienvenidos. Gracias por estar a tiempo. Estamos en su... Vamos a comenzar. Este es su módulo 1. Yo ya me presenté por el chat. Les repito, mi nombre es Flor Guerrero. Yo voy a estar a cargo del grupo. Así es que, bueno, primero, huge congratulations to you. Muchas felicidades a ustedes por que han tomado una decisión muy importante. Lo que han adquirido con ustedes es un compromiso con ustedes mismos. Quieren aprender inglés a pesar de el trabajo, a pesar del cansancio, a pesar que ya es noche, a pesar de que algunos no somos muy buenos con la computadora, pero aquí están, han dado un paso súper importante que es el más difícil empezar. ¿Verdad?
porque antes de empezar ponemos excusas, el tiempo, pero ustedes están aquí, los felicito, es un compromiso que han adquirido con ustedes mismos de superarse, de incrementar sus conocimientos y asimismo las posibilidades tal vez de un ser promovidos en su trabajo o encontrar un mejor trabajo. Algunas personas, esto también les da la facilidad de ayudarle a sus hijos en casa, ¿verdad? Porque a veces no sabemos qué hacer con la tarea de inglés y es como que, ay, hijito, vaya a buscar Google, vaya a buscar un traductor porque yo no le puedo ayudar. Ahora ya no. Ahora ya ustedes le van a poder ayudar también con las tareas y eso depende mucho de ustedes, ¿verdad? Así como ahora yo los felicito porque vi que estuvieron revisando la plataforma antes de la clase. Eso es muy bueno, que tengan la iniciativa, ¿verdad? No solo de esperar la hora de clase y de ahí me olvido hasta el siguiente día. Veo que tienen mucha iniciativa, mucho deseo de aprender. Sigan así, es importante no faltar a clases, ¿ok? Ya dieron el primer paso muy importante a seguir adelante. Me imagino que ya más o menos les hablaron un poco de cómo vamos a estar trabajando, ¿verdad? Algunas cosas generales que vamos a tocar, tal vez ya las se las han dicho antes, acerca del class management. Esto es como una clase normal. Usted haga de cuenta que está en un salón de clase. Busque un espacio adecuado en su casa, ¿verdad? Apartarse, no importa si usted se va para el patio, para la cocina, a su cuarto, a donde no haya tanta interrupción, ¿verdad? Hablar con la familia y decirle que es ahora, por favor, no lleguen, ¿verdad? No lleguen a decirle, mira dónde están las tortillas, o no, 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 que hagan de cuenta que usted hasta ahora no existe, ¿verdad? Así que hablar con la familia para que no estén interrumpiéndole. A veces tenemos un background noise, hay sonidos que nos interrumpen la clase, ¿verdad? Que tal vez pasó la coaster, vivimos a la orilla de la calle, o la mascota del vecino se puso a ladrar. Entonces, lo que vamos a hacer es mantener el micrófono en silencio. En la barra de Zoom, ahí aparece un icono de un micrófono. Usted lo puede silenciar, ¿verdad? Mantenerlo en silencio mientras no estemos participando para evitar esos ruidos que distraen la clase, ¿verdad? Acerca del vestuario, igual, ¿verdad? Usted haga de caso que va para la academia, que va para su clase. No les pedimos que vengan de saco y corbata, pero por favor, ¿verdad? Su camisita puesta, ¿verdad? Acuérdense que estas clases también son, las subimos a un canal de YouTube, ¿verdad? Entonces, se va a ver feo que alguien aparezca por ahí sin camisa o acostado en la hamaca, o comiendo también, ¿verdad? Por eso les puse aquí food and drinks. Hay que evitar, yo sé, pueden tener su vasito con agua, ¿verdad? Nada más. Y de preferencia con tapadera para que no se le vaya a dar vuelta y le vaya a arruinar el equipo. Pueden tomar agua nada más, ¿verdad? No vayan a salir por ahí con una surregia o comiendo ahí, no, por favor. Es como una clase normal, así es que evitar, ¿verdad? Comidas y bebidas mientras estemos en la clase. Sus nombres, lo felicito, veo que la mayoría tiene el nombre acá. Eso me ayuda para ponerlos cuando vamos a participar, ¿verdad? Porque si aparece Samsung X, no sé qué, o Nokia, no sé su nombre, no lo puedo llamar. Entonces, pero veo que ya todos aparecen ahí con su nombre. Muy bien con eso. La participación es importante, muy importante, ¿verdad? Porque si usted no participa, yo no tengo manera de saber cómo ayudarle. Entonces, es importante que su participación en la clase sea activa, que estén siempre participando. Acuérdense que es un idioma nuevo. No es nuestra lengua materna.
Por lo tanto, a algunos se nos va a hacer más fácil la pronunciación, pero se nos va a dificultar la gramática. Otros tal vez sean buenísimos con la gramática, pero la pronunciación se nos va a dificultar un poco. Todos estamos aprendiendo, así es que va a haber correcciones y no se sienta mal, porque si hay una corrección no es con el ánimo de hacerle sentir mal, es de que usted lo haga bien. ¿Verdad? Algunas palabras son difíciles de aprender a pronunciar, entonces nos vamos a enfocar en esas palabras, ayudarle, corrigiendo. No es para que se sienta mal o que diga, ay, ya ves que yo siempre lo hago mal, pero a lo mejor no participo. No, nada de eso. Aquí olvídese que se les quite la pena, que, ay, no, porque me va a corregir. No, no quiero escuchar eso, por favor. Usted mentalícese que lo va a hacer lo mejor que pueda, que va a tratar de hacerlo como lo escucha, y pues ahí vamos a estar para ayudarles. La interacción, es importante que tengan la cámara encendida. ¿Por qué? Porque estamos hablando, estamos haciendo gestos, de repente los voy a poner a trabajar en grupo, porque la aplicación tiene una característica que me permite ponerlos a practicar entre ustedes, como en un salón cuando les dicen hagan grupos de tres y usted agarra, solo que aquí no tenemos la opción de decir venite conmigo, yo voy con vos, yo soy del grupo uno, no, ahí van a ver cómo funciona eso. Entonces es importante que usted tenga la cámara encendida, un ambiente respetuoso, ¿verdad? No bullying, no burlarse, ¿verdad? Del compañero. Todos tenemos, son buenos en una cosa y en otra nos puede costar, pero al final pues estamos aprendiendo todos. Acerca de la plataforma, ¿tiene cuántas secciones a los que ya revisaron? ¿Cuántas secciones tiene la plataforma? ¿Cuántas unidades? Hola. Hola. No se oye. Teacher, no escuchamos. Lo tiene mute, teacher. Ok. Can you hear me now? Yes. Oh, ok. Parece que tuve un pequeño bajón con el internet, que esa es otra cosa con la que vamos a irnos por ahí manejando y no acostumbrando, porque no me acostumbro a que eso me pase. Es entendible, y si de repente a ustedes se les desconecta o se les va, por favor, pueden escribir para que sepamos, ¿verdad?, qué pasó. En la plataforma, ¿cuántas secciones hay? Por ahí me quedé cuando me di cuenta que se me fue el internet. ¿Cuántas secciones son a los que ya estuvieron viendo la plataforma? 5 secciones. Son 5 secciones. ¿Cuántas semanas son de clase? 4. 4 semanas. Excelente. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ver, digamos que son 5 secciones. En cada semana es como una sección más .25 de la otra. Eso es lo que vamos a estar cubriendo cada semana. Una sección. Por ejemplo, esta semana vamos a cubrir completas la sección 1 y vamos a empezar con la 2. Ya para el jueves vamos a empezar con la sección 2. Okay. Por ahí se había soltado una mascotilla y ya silenciamos. Entonces, les decía, eso es lo que vamos a ir cubriendo. Usted puede adelantarse si usted quiere hacerlo, se puede adelantar, no hay ningún problema. Aunque lo ideal es que vayan a la par, al ritmo de la clase. Importante, en las secciones, no sé si les mencionaron acerca del discussion forum. ¿Hola? No, en mi caso no. No. Ok. Vamos a ver la plataforma y ahí les voy a explicar más ilustrado. El discussion forum es lo que aparece después de cada video. Cuando usted ve el video de la plataforma, ahí hay un discussion forum. Ahí usted puede comentar de acuerdo al video. Ahora lo vamos a ver cómo hacerlo. Esto no es evaluado, pero sí es importante porque nosotros revisamos y ahí vemos quiénes están participando.
es como algo adicional. Estos que se llaman knowledge check, esos sí son importantes y usted tiene que tenerlos completos. Con estos son los ejercicios, ¿verdad? Hoy les voy a... ¿Puede compartir, por favor, la pantalla para ver qué es lo que usted está poniendo ahí? Ahorita déjenme ver. Esto es lo que estaba viendo. ¿Ahora sí ven mi pantalla? No, aún no. Sí, sí, se ve. Ok, gracias. Ok, perfecto. Gracias. Y siempre avísenme porque yo la estoy viendo y según yo ya estaba compartida, pero cada vez que se me cae el internet esto se desconfigura. Entonces, pero sí se veía, Tichi. Sí se miraba. Sí, es que según yo le di compartir, pero puede ser que había necesidad de hacer un refresh. Ok, las secciones son 5. Los discussion forums son como, dependiendo del video, ahí se les pide que comenten algo y usted comenta ahí. Es importante porque ahí aparece que usted participó, su nombre, y ahí vemos qué tal lo vamos haciendo. No es evaluado, pero sí es importante que lo haga. Knowledge check, estos sí son evaluados. Se tienen que ir completando. Al final de la sección 3 aparece el midterm exam, ¿verdad? Es el examen que va a medio módulo y luego el final. En conjunto, todo eso le va a dar su nota final. Hay un grupo de WhatsApp que ya la gran mayoría está ahí. Ese grupo es creado con fines académicos, ¿verdad? En él nos vamos a estar comunicando. Están el personal administrativo, está el personal el técnico, los que ven los problemillas de la plataforma. ¿Hola? Perdimos el audio. Perdón, le escucho, pero como entrecortado. Sí, creo que tiene problemas con el audio. You have problem with the internet. I do, okay. Se lee del internet. Let me do something here. Voy a hacer algo aquí a ver si me funciona. Go ahead. Okay, I hope this works. ¿Ahora sí me escuchan mejor? Yeah. Sí. Okay. Sí. Okay, gracias. Yes. Y vamos con el grupo de WhatsApp. Este grupo es creado con propósito académico para que tengamos una herramienta extra. En este grupo nos comunicamos con referente a temas de la plataforma. Si usted tiene algún problema con el ejercicio de la plataforma, lo puede pedir ayuda acá en el grupo. A veces sucede que el problema es que hemos puesto un punto al final de la oración. La oración está buena, pero la plataforma no lo reconoce. Entonces ya después un compañero le ayuda y le dice, ah, mira, es que es sin punto. Ah, ok, lo vuelvo a hacer y lo pongo sin punto. No le va a dar la respuesta, pero le va a decir, ah, ahí es tal cosa. Y así nos vamos ayudando. Si no les contesta el maestro, en este caso yo, les puede contestar algún compañero o compañera. Si es un problema técnico de la plataforma, lo pueden reportar al grupo o directamente a Jason o a Jonathan, que también están en el grupo. También Oscar nos ayuda con lo que es técnico. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. ¿No questions? No, está bien. Ok. Sí, tengo preguntas. No, eso está bien. Dígame. No. Flor, yo sí tengo pregunta en cuanto a la plataforma. Sí. ¿Me puede ayudar, por favor? Claro. Realmente entré ayer, pero cuando empecé, luego ya no sabía qué, entonces sí nos... Bueno, en mi caso sí tengo dificultad, así es que no sé si me ayuda, por favor. Sí, en la sección de ahora les voy a explicar también cómo se va a ir usando la plataforma. Ok. Vamos a comenzar. Ok, para los que ya lo vieron, esto es lo primero que aparece ahí. It says, my name is Jennifer Miller.
The instructions are, let's watch the video, practice and role play the conversation. So this is our first practice. We are going to watch the video on the platform. I'm going to explain a little bit about the video, and then we are going to practice and role play that conversation. Let's see. And this is what you have in the platform. When you go there, can you see the screen? Can you see the screen? Yes. Perfect. Yes. Nice. Okay, yes. Este es el primer video que les sale. Aquí les voy a ir explicando un poquito antes de que nos metamos a la práctica. Este es su primer video y este es donde dice discussion. Esto es lo que les mencionaba. Aquí usted solo se va aquí a añadir una publicación y ya usted puede añadir acá su comentario. Aquí vemos que alguien puso, hi, my name is Yolanda Cativo. Nice to meet you, group. Hello, my name is Gisela. Hi, my name is Nelson. What's your name? Hey, my name is Jenny. La gente está interactuando ya en el discussion forum. Usted lo puede hacer, solamente da aquí donde dice añadir una publicación y ya puede escribir usted acá un comentario. Esto nos sirve, ya yo vi aquí y lo que veo lo están haciendo excelente. Aquí yo podría decir, ok, recordemos que en inglés solo ponemos símbolo de pregunta al final y así nos vamos ayudando. Para eso nos sirve. Vamos a ver el primer video. Esto les repito, esto es importante que lo haga, no es evaluado, pero nos ayuda a saber en qué podemos reforzar. O si lo están haciendo de verdad excelente, muy bien, no hay problema y seguimos. O hacemos un repaso. Luego del video, aquí es donde usted ve estos videos, Mirna. Y para todos, aquí le damos play y vemos el video. Luego aquí nos aparece el objetivo de la lección, que es lo que usted va a aprender. Aquí hay otro video y aquí, fíjese, está el primer knowledge check. Ahora vamos a cubrir estos dos y mañana o al final de la clase, si usted no tiene sueño, se queda haciendo el knowledge check. Lo ideal es que lo vaya haciendo. Usted solo le da clic ahí y ya empieza a hacer los ejercicios que se le piden. Si no comprende la indicación o algo, escríbanos. Ahí le podemos ayudar a explicarle mejor cómo ir haciendo el ejercicio. Vamos al primer video. Vamos a compartir el sonido. Y me dicen si escuchan. English. In order to do this, you'll listen to a short audio program which you will listen to and To start it. Sí, se escucha. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. You may access this audio program as many times as necessary. It's recommended that you practice with someone. If you have someone to practice with, that will be great. In our next lesson, I'll teach you how to form your own conversations using your own information and the grammar involved. Okay, so there you have the first lesson, and I'm going to click a pause here. Okay, este es el primer video para los que no pudieron accesar a la plataforma, pues esto es lo que íbamos a ver el día de ahora. Lo que pueden hacer es, los que tienen acceso, practicar. Póngalo una, otra y otra vez y repita. Eso le va a ayudar. Usted puede estar 24 horas en la plataforma y no hay problema. Esto es 24/7. So the idea is to practice. You can practice at home. And we can repeat the conversation. Another thing that you can do is to take a picture of the conversation. Para que no estén escribiendo, pueden tomar una foto a la conversación porque es lo que vamos a estar practicando. ¿Ok? Una foto con su celular o si están en la computadora, un screenshot. Ok, and there we have the first conversation you can repeat at home. Hi, my name is Michael Oda. I'm Hi, Jennifer my Miller. Is, my name is. I'm Jennifer Hi, my Miller. Name is Michael. I'm Jennifer Miller.
I'm Jennifer Miller. Jennifer Miller. I'm Jennifer, Jennifer Miller. Jennifer Miller. Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? I'm sorry. What's your last name again? Excellent. It's Miller. It's Miller. Excellent. Que entonaron la pregunta. I'm sorry. What's your last name again? Very I'm good. Sorry. What is your last name again? Perfect. Question? Do you have any question about vocabulary? Pregunta. Any question, Tisha? Yes. No question. No questions. Perfect. When we say this question, what's your last name again? What is this? Estamos pidiendo. Repita nuevamente su. Exacto. It's Miller. Otra vez, again, otra vez, nuevamente, again. I can't. So it's Miller. Es Miller. It's Miller. Important. Let's say name. Name. Put the lips together. Name. Name. Okay. And here you can see first name. Jennifer. Michael. My first name is Flor. Y ahí deben decir cuál es su nombre, su primer nombre. Ahora, tenemos last name. Excellent. Last name? Last name is Flores. Excellent. My last name is Tovar. Perfect. My last name is Manzano. Okay, excellent. Ahí vamos a ir haciendo más práctica. No sé si ya le tomaron foto o un screenshot a la conversación. Yes. Okay. Ahora que estamos ya en la práctica, les voy a mostrar algo. Vamos a yo sé que muchos hay una función acá donde dice participantes o les aparece donde dice más. Es una manita donde dice más. A algunos les va a aparecer donde dice participantes. Dice levantar la mano. Si lo tiene en inglés, dice raise hand. ¿Ya la encontraron? Yes. Sí, yes. A ver, háganle. Pulsar para hablar. Víctor. Okay. Yes. Mónica, Erika, Camilo, César. Yes. Okay. Kevin, congrats. Alexis, Jonathan, Jessica, Melvin, Xiomara. Yes. Excellent. La mayoría ya encontraron. Si se fijaron, esa manita cuando usted la levanta, yo veo en la pantalla. Ok. Esa manita es para participar. Así participamos en orden y también es para preguntar. Cuando usted tenga una pregunta o quiera que le explique otra vez o siente que voy muy rápido, usted puede levantar esa manita. Entonces ya a mí me aparece un mensaje acá. Jonathan levantó la mano, Melvin, entonces ya yo veo y vamos. O voluntarios, usted levanta la mano porque quiere participar, yo ya lo veo ahí. Ok, para eso es esta manita, ya la pueden bajar, solo le vuelven a dar clic ahí y desaparece la manita. En esa forma vamos a poder participar en orden y también si tienen alguna pregunta o quieren que vuelva a repetir, o sienten que voy muy rápido, ahí con la manita me llaman.
porque no los veo a todos. Excelente. Ahora los voy a poner en grupo. Esta es otra función que, bueno, ahora como es primer día, ¿verdad? Nos estamos adaptando. Es participar en grupo. Les va a aparecer un mensaje en la pantalla. Lo voy a poner en grupos no tan pequeños porque es mucha gente. Entonces se me van a hacer... Van a participar, van a practicar esta conversación en grupo. Pero en vez de decir, hi, my name is Michael Ora, ahí van a sustituir por su nombre. Ok. No van a usar el que está aquí, sino que van a usar el suyo, su nombre, su apellido, siguiendo la misma conversación, ¿verdad? Y si lo pueden hacer sin ver, mejor. Yeah, sure. Es una conversación corta, se la pueden aprender. Los voy a poner en grupo. Van a ver una opción ahí que les va a decir join o unirse. Usted tiene que darle clic ahí y automáticamente va a quedar en grupo con los compañeros. Y practican la conversación y voy a ver a cuántos logro llegar. Okay, vamos a ver. Ya me salen ahí grupos de 4 o 5. Ahí ustedes voluntarian y pueden participar entre ustedes. Recuerden, tienen que hacer clic en join o unirse. Voy a iniciar los grupos ahora. Join o unirse. And practice the conversation. Use your name and your last name. Ah, okay. Vamos 6 ahorita, Tera Teacher. Ajá, here we have Carlos, Mr. Flores, Miss Gabriela, Wendy. Okay, who start? Okay. Okay. ¿Quiénes empiezan? Puede ser Carlos y Gabriela, luego pueden ir y así se van turnando. Okay. Okay, let's go. Hi, my name is Gabriela Arqueta. I am Jennifer, ah, no, este, I am Wendy Padilla. Nice to meet you, Jennifer. No, my nice to meet you. Wendy. 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 Nice to meet you too. I'm sorry. What your last name again? It's Padilla. Okay. Now, y los demás, yes. Ahora ya las dos chicas, vamos ahora con los caballeros y después pueden volver a practicar las chicas, right? Right. Okay. Okay. Hello. My name is Carlos Crespin. Hi, Carlos Crespin. Hello. Yes. Hi, teacher. Hi, está escuchando. Yes. Yes. I am checking that you're practicing. Okay. Están practicando que no estén hablando ahí de las noticias. De las otra cosa. Okay. Now, ¿ya practicaron? No. 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 Ahí pueden, como ustedes decidan, puede ser que vaya Luna con Camilo, luego César con Alexander y luego Alexander con Camilo y así. Yes. Okay. First volunteer. Yes. Hi, Luna Vasquez. My name is Alexander. Hi, Alexander. My name is Carolina. Oh, Caroline. Is your second name? Your next name?
Or did you take a picture of the conversation? Ah, okay, teacher, sorry. Hi, my name is Alexander. Hi, my name is Carolina. And the last name? Creo que va el nombre y el apellido. Creo que tienen que decir nombre y apellido, ¿verdad? Yes. Okay. Let's start again. Pueden empezar otra vez. Okay. Hi, my name is Alexander Roldán. Hi, Alexander. My name is Luna Vázquez. It's nice to meet you, Luna. Nice to meet you too, Alexander Roldán. Nice to meet you too. Excellent. Nice to meet you too. Yes. I'm sorry. What's your last name? What's your last name again? What's your last name again? Luna. Okay, los primeros valientes lo hicieron bastante bien. Vamos los demás del grupo. Toda la conversación y después dos dicen la primera, después otros dos dicen la segunda, después otros y así. No sé, digo yo. ¿Y qué nombre vamos a decir? Your name, tienen que decir su nombre propio. Nombre propio, acaban. Ajá. Pueden no empezar Alexis y Onelia, por ejemplo. Empiezan. Bueno. Hi, my name is Onelia Ponce. I am Alexis Lasso. It's nice to meet you. Alexis. 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 Nice to meet you too. Yes, I see it. Nice to meet you too. I'm sorry, what you last name? Again. I'm sorry. What's your last name again? It's Lasso. Okay, very good. Now we can continue Janet with Carolina y así y pueden volver a practicar. Okay. Vamos a ver a otro grupo. Hi, finish? No. Yes. Wow, finish. Yes. Nos quedamos en que no podíamos preguntarnos cuál es el apellido. Last name. Ah, you say, I'm sorry, what's your last name again? I'm sorry. I'm sorry. Es como, I'm sorry, y hacen una pequeña pausa antes de hacer la pregunta. Vamos a repetir, relájense. I'm sorry. I'm sorry. What's your last name again? What's your last name again? Excellent. One more time. What's your last name again? What's your last name again? And the third time. What's your last name again? What's your last name again? Excelente, se dieron cuenta, la primera vez fue así como que nos trabamos un poquito y a la tercera fue excelente. Esta es práctica, entre más usted repite y repita y repita, es mejor. Y acuérdense que la conversación está en la plataforma, ustedes le pueden dar play hasta que se aburran. Y si se aburran, siguen dándole. Esto es de repetir. Y no se preocupen como por ir repitiendo letra por letra, porque en inglés, si se fijan, hay palabras se van uniendo. Ajá, what's es what is. What's your last name. Ajá, what's your last name again. Es como que se van uniendo las palabras, por eso se oye tan rápido. What's your last name again? What's your last name again? What's your last name again? Excelente, usted solo lo repite sin pensar en ir leyendo palabra por palabra. Así como cuando los bebés solo escuchan y repiten, ¿verdad? Exacto. Escuchar y repetir, así como lo oí, sin estar leyendo, porque si leemos es como estar con el silabario. Entonces usted no se preocupe, solo escuche y repite. And that's it, y lo hicieron excelente. Okay. Voy a ver otro grupo. Creo que ya casi voy a ir finalizando las secciones porque ya pasamos tiempo de práctica. Okay.
Vamos a entrar acá. Se le corta. How are you doing? Finished? Okay, we're almost done. We're going to get back to the main section. Denle clic ahí para regresar a la sección principal. Ah, por aquí saludando, aquí aprendiendo. Exacto. Eso es bueno. Así es. Aunque el otro grupo es a las 9, vea, más noche. Así es. Hi, Carla Guevara. Hi. Hello. We got everybody here again. How was the practice? Vi que les fue muy bien en la práctica. Was it nice? Okay. Yes. Yes. No los logré ver a todos, pero vi a más de la mitad y los escuché. It was really, really nice. And we're going to continue practicing in that way. Yeah. Okay, perfect. Now, do we have volunteers? Volunteers? Hey. Veamos las manitas. Kevin, okay, I have Kevin. And yeah. Gabriela, okay, Kevin Goches and Gabriela Argueta. Luego vamos con Carlos y Melvin. Ahí dejen la manita, Carlos y Melvin, para estar pendiente. Vamos a escucharlos. Let's start with Kevin Goches and Gabriela Argueta. Let's listen. Hi, my name is Gabriela Argueta. Hi, Gabriela. It's nice to meet you. My name is Kevin Flores. Nice to meet you too, Kevin. Can you repeat me your last name, please? Okay, it's Argueta. Excellent. Lo variaron un poquito, okay. lo hicieron original. Excellent. Thank you so much. Yes. Let's continue with Melvin. Tengo a Melvin Alemán y Manuel Torres. Manuel Tovar, permítame. Okay, Manuel Tovar y Melvin Alemán. Let's listen. Hi, my name is Melvin. Hi, Melvin. My name is Manuel Tovar. Nice to meet you, Manuel. Nice to meet you too. What is your last name? My last name is Tovar. You? My last name is Alemán. Perfect. Well done. Ahí variamos un poco, pero está bien, excelente. Now, let's listen to more. Es Carlos Javier and Jessica Aguilar. Okay, Carlos and Jessica. Hello. Hi, my name is Carlos Crespin. Jessica? Nice to meet you, Carlos. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Crespin. Excellent. Well done. Perfect. Vamos a escuchar a dos más y luego continuamos con el contenido. I have Mirna and Mr. Murga Flores. Okay. Hi, my name is Mirna. What?
You. Hi. No se le escuchó bien. Hi. Bueno, empiece otra vez, Mirna. Usted empiece. Okay. Hi, my name is Mirna. I am Mario Murga. I'm sorry. What's your last name again? It's Murga. Excellent. Well done. Excellent job. Thank you for your participation. Okay. You did a very, very nice job. So we're going to continue with today's content. We already did this. Can you see my screen? ¿Sí se ve la pantalla? ¿Sí? Yes. Okay. Another way to say nice to meet you. Hay otras formas de decir nice to meet you. Al final significan lo mismo. O sea, para que no escriban, porque mucho tiempo nos va a tomar, pueden tomar una foto con su celular o un screenshot a la pantalla, porque si no, este nos quita mucho tiempo. Y luego la pueden pasar al cuaderno para practicar escritura también. Okay, ways to say nice to meet you. Hay muchas maneras de decir nice to meet you. La primera puede ser glad to meet you. ¿Alguna idea de glad to meet you? Glad to meet you. What is the meaning? I don't know. Okay, excellent. The meaning is encantado o encantada de conocerte. Oh. Uh-huh. Es como okay. Más formal, ¿verdad? Encantado o encantada de conocerte. Glad to meet you. Let's repeat. Glad to meet you. 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 Good to meet you. Good to meet you. Good to meet you. Happy to meet you. Happy to meet you. It's a pleasure to meet you. It's a pleasure to meet you. Excellent. Let's repeat one more time. One more time. Glad to meet you. Glad to meet you. Good to meet you. Good to meet you. Happy to meet you. Happy to meet you. It's a pleasure to meet you. It's a pleasure to meet you. Perfect. Okay, moving on, we have possessives. Let's see, possessive, my, your, his, her. We use possessive. We use possession to show possession over something. Los possessives los utilizamos para, como dice ahí, mostrar que algo nos pertenece. Okay, para eso son los possessive. My, your, his, her. How do we use them? Let's see some examples. ¿Cómo usamos estos possessive? Let's see. My that's pencil. My name is Steven. My name is Steven. Your name is Marvelous. Your name is Marvelous. Your name is Marvelous. Your name is Marvelous. ¿Qué le está diciendo ahí? ¿Qué le está diciendo? Tu nombre es Marvelous. Tu nombre es maravilloso. Wow, un nombre así como que, qué chivo tu nombre. Tu nombre es maravilloso. Your name is Marvelous. Your name is Marvelous. Okay, look at the picture. Look at the picture. His name is Chris. 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 Her. Her name is Carol. Her name is Carol. Okay, excelente. Vamos a ver qué es lo que vimos acá. Ya practicamos pronunciación. Vemos acá, my es cuando quiero decir que algo me pertenece, ¿verdad? Entonces utilizo el posesivo, my name.
mi nombre. I can say my mouse. Este es mi ratoncito, my mouse. Okay. Your, el your es para decir que algo te pertenece a ti, tu nombre. Tu clase es a las 8. Your class is at 8. Ok, si le quiero decir, tu casa es bonita. Your house is beautiful. Ok, now, next. Is his. Cuando yo uso his, me refiere a algo que le pertenece a él. Y el her es cuando es algo que le pertenece a ella. Ok, let's remember. My, me. Your, tú, es algo que es tuyo. El his lo vamos a usar cuando hable del su, de él, ¿verdad? Que algo le pertenece a él. Cuando es algo que le pertenece a ella, el su de ella, entonces es her. Vamos a ver cómo funciona. Okay, here we have a picture. What's his name? His name is Michael. His name is Michael. His name is Michael. What's her name? Her name is Jane. Excellent. What's his name? His name is Steven. Excellent. What's her name? Her name is Charlie. Excellent. Very good. Now, let's watch the video. The video that we have on the platform is about possessive. Okay, let's see how does it work. También lo tenemos en la plataforma. No sé si habían... ahí vamos a ver igual en la plataforma este tema un poco más. Acá voy a bajar esto un poquito porque no me dejan ver. Es this one. In this video, it talks about the possessive, what we already studied. Let's watch the video. ¿Sí se ve el video? ¿Se escucha? Sí. Yes. No se ve. No se escucha nada. No listen. I can't listen. No audio. No se oye, teacher. Okay. No se escucha nada. Vamos a ver otra vez acá. Okay. Use possessive pronouns. Very bad, the signal. My, now? His, and her. Yes. Okay. Yes. Listen to a quick conversation and then I'll illustrate how the grammar is used. What's your name? My name is Jennifer. What's his name? His name is Michael. What's her name? Her name is Nicole. What equals what is? Now, let's try to make sense of the possessives. We use the possessives whenever you want to express belonging. For example, my name is John. His name is Jason. Her name is Mary. As you can see on the screen, my name is Jennifer. His name is Michael. Her name is Nicole. Let me show you a quick guide to follow in order to understand this concept. I'll write the pronouns and the possessive. So let's see if I want to talk about the pronoun I and express some kind of possessive, I'm going to use my. For you, that will be your. For he, that will be his. And for she, that would be her. So, for example, my name is Joe. Your name is Jason.
His name is Michael. Her name is Nicole. Now, let's try to put it all together by illustrating some examples. My name is Joe. Your name is Mike. His name is Peter. Her name is Jane. Okay, that was the video from the platform. It's what I've already explained to you. So let's continue with the presentation. We already watched the video. Remember that whenever we refer to something that it's mine, we use my, right? It, for you, it's yours. Si estamos hablando de la pertenencia de algún niño, algún caballero, entonces usamos his. Si hablamos de alguna niña o de algo que le pertenece a una señora, señorita, es her. Okay. So, now let's practice. Let's see what are the instructions. In your notebook, write 5 sentences using possessives. Examples. I have a friend. Her name is Eva. I have a boss. His name is Jose. Okay, ¿qué van a hacer ahora? En su cuaderno van a estar utilizando cuaderno, lápiz, lapicero, lo que sea más conveniente, ¿verdad? Y vamos a hacer lo siguiente, 5 oraciones. I have, yo tengo, I have a friend, en este caso estoy hablando de mi amiga y como es una ella, entonces digo, her name is Eva. Su nombre es Eva. I have a boss. His name is Jose. Ok. Her, cuando hablo de algo que pertenece a ella. Y his, cuando algo pertenece a él. Tenemos unos minutos antes de finalizar la clase. Les voy a dar un par de minutos para que escriban las oraciones que puedan. Si pueden escribir las 5, mucho que mejor. Y si no, pues igual, vamos a compartir lo que tengan. Okay, Don. Tengo 3 manitas acá levantadas. Okay, I have Manuel. Can you give us one example, Manuel? Teacher, no comprendo la, las dos oraciones, las dos en pantalla son oraciones. Sí, eran como ejemplos. Tenían que hacer unas 5 oraciones similares. Ok, gracias. Ok, bueno, por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Se nos terminó y tengo el otro grupo ahorita. So, vamos a parar hasta acá y les va a quedar como tarea, ¿verdad? Hacer las 5 oraciones. Mañana vamos a hacer un repaso. Así es que, bueno, cualquier duda, pregunta, mañana va a haber repaso de lo que son los possessives, ¿verdad? Y vamos a seguir con los contenidos de la plataforma. Spelling names, si pueden adelantar, ¿verdad? Deletreando, hacer el knowledge check y cualquier cosa pueden escribir en el WhatsApp, ¿verdad? Si no, porque ya pueden hacer el primer knowledge check. El primer knowledge check es de lo que hemos visto ahorita. Presentarse y usar los possessives, okay? So, thank you. Okay. I hope to see you all tomorrow. Sleep well. Goodbye. Goodbye. Bye. Teacher. Bye. Teacher. Bye. Thank you. Bye. Thank you. Bye. 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 Tomorrow. Thank you. See you. Goodbye.